Priyapurnu, Notre Dame de Lourdes, Priyapurnu, Sainte Bernadette, Priyapurnu, Saint Joseph, Priyapurnu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí en la Gruta de Lourdes, donde la Madre de Dios apareció 18 veces a Bernardita Subirús. Recibimos de parte de todos ustedes numerosísimos pedidos de oración para ser depositados aquí en el altar de esta gruta a los pies de la Madre de Dios. Voy a encender, por lo tanto, una de las velas que están aquí, de esos cirios, significando los pedidos, las intenciones, los deseos, los proyectos, penas, alegrías, agradecimientos de todos y de cada uno de ustedes. Hoy la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. A los pies de la Madre de Dios, la Madre del Buen Pastor, vamos a proclamar la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, que la liturgia de la Iglesia nos propone para la misa de este domingo. Y es a partir de esta palabra de Dios que vamos a rezar y a alimentar nuestra oración. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió:
Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Jesús, en este capítulo 10 del Evangelio de San Juan, comienza diciéndonos, en esta parábola del buen pastor: les aseguro que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es el ladrón y el bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. De entrada en el Evangelio nos encontramos con dos figuras: la del bandido y la del pastor. El objetivo son las ovejas. Para el pastor, las ovejas son aquellas que deben tener vida y vida en abundancia. Para el bandido, su único objetivo consiste en robar, hacer estragos, matar, aprovecharse de la situación. Y quizás para entrar bien en este Evangelio y haciendo un pequeño examen de conciencia, cada uno desde el estado de vida, desde su propio estado de vida, desde sus propias responsabilidades, podríamos decirnos: ¿cuál es la vida que me ha sido confiada? El buen pastor es Jesús, pero sepamos que Jesús comparte su vida con nosotros y nos ha dado también esa capacidad en ese compartir de su vida, la de ser pastores y la de ser buenos pastores. ¿Cuáles son aquellas personas que me han sido confiadas? De la cual de alguna manera yo soy el pastor. Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Un pequeño grupo de hombres. Responsabilidades en el trabajo de la cual dependen otros, la vida de otras personas, las familias de otras personas, responsabilidades a nivel político, a nivel civil, económico, en fin, cada uno de nosotros seguramente tiene alguna responsabilidad con respecto a algunas personas que nos rodean. Entonces le vamos a pedir a la Virgen, a través de las letanías, de sus letanías, le vamos a pedir que en primer lugar que nos ayude a asumir las responsabilidades, que nos ayude, como nos dice el Evangelio,
a conocer bien aquellas personas de las cuales soy responsable. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Aquí en esta gruta, la Madre de Dios, Madre del Buen Pastor, siguiendo el ejemplo de su Hijo, se va a mostrar ella también como una pastora, una buena pastora de Bernardita. Ella entra por la puerta del corazón de esta niña, pero no entra de cualquier manera. Entra con una invitación donde interpela a esta niña, en primer lugar, su libertad. Puede decir que sí, puede decir que no, pero al mismo tiempo, en esa invitación, es un desafío, porque la invita a crecer en humanidad. En efecto, en la tercera aparición, la Madre de Dios dice a Bernardita: ¿tendría usted la amabilidad de venir acá durante 15 días? La Virgen no se impone, respeta a esta niña. Y esa pregunta es fundamental para el desarrollo posterior de su mensaje en las apariciones que seguirán. ¿Tendría usted la amabilidad de venir aquí durante 15 días? Usted puede decir que sí o que no desde su libertad. Por el momento lo que me importa es que usted dé una respuesta, la invito a dar una respuesta, a elegir. Si dice que sí, se abrirá otra puerta. Si dice que no, no pasará nada, pero no estará condenada. Pero hay una puerta que no se abrirá. Es decir, que la Virgen
entra respetando la libertad, la persona de Bernardita. Pero al mismo tiempo, en esta pregunta, sumamente importante para la Virgen, porque ella se juega el todo por el todo, ya que deja libre a la niña, al mismo tiempo esta pregunta es sumamente importante para Bernardita, para su crecimiento personal como mujer, como ser humano. Sabemos muy bien que esta niña, que no sabía leer ni escribir, que vivía en la pobreza, más que en la pobreza, en la miseria, que no conocía, que ignoraba absolutamente todo de la religión. El catecismo en aquellos años se enseñaba en francés y ella solamente hablaba el dialecto de este lugar, el patois. A esta niña que por estar enferma nadie le pedía nada y no le confiaban nada, y nadie la desafiaba en el buen sentido de la palabra para avanzar, la Virgen la pone frente a una realidad, frente a un compromiso, para hacerla avanzar, para hacerla crecer. ¿Tendría usted la amabilidad de venir aquí durante 15 días? El pastor no se impone. El pastor invita. El pastor conoce las ovejas y por eso, porque invita y porque lo conocen las ovejas lo siguen. Y se ocupa de las ovejas. La Virgen conoce el corazón de Bernardita. La Virgen conoce perfectamente sus necesidades. Y la Virgen sabe por qué camino hay que llevar a esta niña. Conducirla a otra realidad, hacerla avanzar. Y la invita entonces a crecer. ¿Quiere usted asumir esta responsabilidad, la de venir acá durante 15 días? Imaginemos que en ese sí de Bernardita está contenido el sí de todos los peregrinos de Lourdes. Así como decimos que en el sí de María está contenido el sí de toda la humanidad a Dios, en el sí de Bernardita está contenido el sí de todos los peregrinos de Lourdes. Y porque ella dijo sí, algo tan concreto y aparentemente sin mayor relevancia y tan chiquito, venir acá 15 días, esto fructificó, creció y hoy es un inmenso santuario. La fecundidad de Dios, la fecundidad de María, la fecundidad de Bernardita. Pero esto nos remite también a esos pequeños sí, a esas pequeñas elecciones y buenas elecciones que hacemos durante nuestra vida, que siempre abiertos, estarán siempre abiertas a la fecundidad. Le vamos entonces a pedir a la Virgen que nos interpele, que nos desafíe, que nos ayude a avanzar, que interceda y nos ayude para que asumamos nuestras responsabilidades, que nos ayude a discernir diciendo con sí o no, pero que nos ayude a hacer una elección, a discernir y a jugarnos por aquello de lo cual somos responsables. Virgen digna de veneración,
ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acabamos de invocar a la Virgen, diciéndole, puerta del cielo. La Virgen es puerta del cielo porque nos ayuda a discernir, como una madre ayuda a sus hijos a discernir, y porque al ayudarnos a discernir, nos ayuda a encontrar la puerta. Y esa puerta, nos dice el Evangelio, es Jesús. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Cada uno de nosotros también participa de ese aspecto, de ese título de Jesús, ser puerta. Y la puerta es aquello que permite pasar. Y Jesús nos dice hacia dónde lleva la puerta. Se puede entrar y salir para encontrar pastos. Por supuesto, ese pasto para el cristiano, lo sabemos, es la palabra de Dios. Es la Eucaristía, es la caridad, en fin, todo lo que fructifica en nosotros con nuestra relación con Jesús. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros está llamado a ser puerta. Y una puerta del cielo, porque María es el modelo de la vida cristiana. Entonces es un modelo para nosotros. Y esa puerta del cielo no es un cielo algo etéreo, que no sabemos bien qué es. Aquí en Lourdes, luego de haberla invitado a Bernardita a venir durante 15 días, inmediatamente, en el minuto que sigue, la Virgen le dice, no le prometo la felicidad de este mundo, sino del otro mundo. Las mejores traducciones dirán, no le prometo la felicidad a la manera de este mundo, sino del otro mundo. Es decir, la Virgen se pone como puerta y nos invita a que también nosotros seamos una puerta por donde se puede entrar y salir. Significa el respeto de la libertad
y de la elección de cada uno de mis hermanos. Pero al mismo tiempo esa puerta no conduce al vacío, a un precipicio, a un desierto, no, allí donde hay pastos. Ese otro mundo del cual habla la Virgen, por supuesto, es un mundo para después de la muerte. Pero ese mundo después de la muerte comienza desde aquí abajo. Estamos acostumbrados a vivir en muchos mundos. Todos conocemos el mundo de la injusticia, el mundo de la pobreza, el mundo de la mentira, el mundo de la corrupción. Y también al mismo tiempo, y hacemos la experiencia concreta, descubrimos alrededor nuestro, en nuestra propia vida, otro mundo, el mundo de la verdad, de la solidaridad, del compartir, del perdonar, de la verdad, de la caridad, el mundo responsable. Y continuamente tenemos que estar eligiendo en qué mundo quiero vivir. Y cada uno de nuestros actos hacen una elección del mundo en el cual quiero vivir. Pero es evidente, y allí está el secreto. La Virgen nos dice, no le prometo la felicidad a la manera de este mundo, sino del otro mundo. La clave está en esa palabra felicidad. No hacen falta muchas cosas para ser feliz en este mundo. Hasta podríamos decir que una o dos, y quizás una sola. Quizás ser feliz consista solamente en saber amar, en amar, dar la vida por aquellos que se aman. Y en dejarse amar, en dejarse amar. Le pidamos entonces, en este domingo de Buen Pastor, a la Virgen, que interceda por nosotros, que estamos llamados a ser puerta para muchas personas alrededor nuestro. Le pidamos en lugar que la puerta no esté cerrada, nadie puede entrar ni circular. O que la puerta esté solamente un poquito entreabierta. Pasan algunos y otros no. Que la puerta esté grande abierta. Para que aquellos que entren o salgan encuentren un lugar, ya sea para descansar y dormir, ya sea para poder alimentarse. Le pidamos eso a la Virgen, ser como Jesús, como ella también lo es, puerta de ese cielo que todos buscamos, de esa felicidad que todos buscamos y que hay que buscar desde aquí abajo, la verdadera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por